tenemos una cantidad de más de 30 millones de vacunas en proceso de adquisición. ¡Vamos a vivir! Hay que hacer un trámite en el país para aprobar la vacuna por las instituciones correspondientes. ¿Y cuánto demora normalmente ese trámite en el país? ¿Saben cuánto demora el trámite? 6 meses. ¡Vamos a morir! Buen día, estimados amigos. El día de hoy hablaremos sobre el tema de vacunas. Hablaremos sobre a qué laboratorios se pretende adquirir, cuál va a ser el cronograma de compra y finalmente cómo pretende el gobierno desplegarlos. Bien, empecemos. El día de ayer el presidente brindó una conferencia de prensa sobre el tema de las vacunas. Precisamente la comisión de vacuna es la que ya hizo grandes avances sobre el concepto de a qué laboratorios adquirirlo. Entonces, se hizo mención sobre todo el despliegue de las vacunas a nivel internacional. Se mencionó de que 135 laboratorios elaboraron, digamos, la fase preclínica, de las cuales 19 culminaron la fase 1. De esas 19, 11 ya también han culminado la fase 2. Finalmente, de las 11 que acaban de culminar la fase 2, 8 ya iniciaron lo que se conoce como la fase 3. De momento, mencionó los laboratorios, pero no habló nada sobre la vacuna rusa que también inició la fase 3. Precisamente el lote de 10.000 unidades que ya el gobierno ruso empieza a distribuirlo en su población a nivel voluntario. Y el próximo mes la fabricación en el estado de Paraná, en Brasil. Bien, entonces sobre estos conceptos cabe recalcar algo muy importante. Que el día de hoy, sí, Vizcarra anunció que ya se encuentran en coordinaciones con el gobierno ruso para la vacuna contra el COVID-19. Mencionó que en sus palabras indicaba que vamos a considerar las mejores y más oportunas alternativas para la vacuna contra el coronavirus. Señaló en la conferencia de prensa brindada el día de hoy. Mucho se ha hablado sobre la vacuna rusa, ¿no? Muchos de los medios de prensa a veces sin informarse. Nosotros vamos a copiar en la descripción todo lo que conviene y lo que no conviene de la vacuna rusa y todos sus detalles para que ustedes saquen sus propias conclusiones y sin tomar en cuenta la poca o la mínima información de algunos medios de prensa que han hablado peste sobre eso, ¿no? Realmente hay ventajas y también hay desventajas sobre un tema netamente científico que lo ha desarrollado. Bien. Indicó también de que por la tarde se pronunció, indicó que el gobierno peruano ha enviado un documento a la embajada rusa. Estos documentos también concentran el requerimiento de muchos gobiernos regionales, como el caso de Cusco, como el caso de Arequipa, que han solicitado directamente lo han enviado a Putin. Bueno, no sé por qué le va a responder, porque todos sabemos de que a nivel internacional Putin no vende la vacuna, sino que tiene una comisión que se hace o se encarga de todo este despliegue. Es precisamente el que el gobierno anunció esto, ¿no? Por lo que en su próxima conferencia de prensa dará más alcances a las coordinaciones que el gobierno hace con el país. Precisamente el embajador de Rusia en Perú indicó que ya iniciaron las negociaciones, ¿no? Asimismo, el jefe de Estado indicó que el país considera todas las alternativas, pero elegirá la que considere mejores y más oportunas. El que se encarga de todo este tema de las vacunas en el gobierno ruso es el Fondo Ruso de Inversión Directa, que se encargará de esta coordinación. Cabe mencionar que, bueno, en el caso de Rusia anunció el pasado jueves el comienzo de las pruebas clínicas, la vacuna Sputnik V, Sputnik 5 para algunos, contra el COVID-19, y más de 40.000 personas participan en este periodo, ¿no? Martín Vizcarra también comunicó que son 5 las farmacéuticas, o los laboratorios en todo caso, de distintos países las elegidas para coordinar con el gobierno peruano la producción de 30 millones de vacunas. Precisamente eso fue la conferencia del día de ayer, en el cual mencionaba sobre cómo sería el proceso de adquisición y compra de estas vacunas. Bien, entonces, inclusive el mismo exministro de Salud también mencionó que él es integrante de la Comisión de Vacuna, destacó el anuncio del gobierno sobre las conversaciones con los laboratorios hechas por el Perú para que desde un inicio ya empiecen a trabajar sobre esos temas. Cabe recordar que 2 de estos laboratorios van a iniciar en la quincena de septiembre la fase experimental con 8.000 voluntarios que se va a iniciar en el Perú.
Es necesario recalcar que dos son las universidades encargadas de este proyecto, que es la Cayetano Heredia y la Universidad Mayor de San Marcos. Pero el Perú no se queda dormido. Debido a la gran demanda de vacunas en todo el mundo, los países están intentando acceder a un lote de vacunas, pero usualmente los laboratorios no brindan un lote muy grande o muy elevado de vacunas. Lo que tienen que hacer en estos casos es brindar una determinada cantidad. Y es por eso que el Perú, para cubrir su demanda, somos más o menos 33 a 34 millones de habitantes, incluido un promedio de casi 700.000, 800.000 o quizás un poco más de extranjeros que viven en nuestro país. Entonces, de todo ese lote, imagínense más o menos 35 millones que seamos en forma exagerada, 30 millones es la que se va a adquirir. Bien. Entonces, en este sentido se mencionó que existe, digamos, un origen chino-brasileño que podría estar disponible hasta fin de año. Es el laboratorio que vamos a hacer las pruebas iniciales y la primera o el primer lote que llegaría. Y con la que se permitiría atender un primer tramo al personal de salud y a la población vulnerable. Personal de salud, policías, militares y a la población vulnerable. Eso cabe destacar que no se mencionó, pero sí es parte del plan o el proyecto que se piensa desplegar. Por lo que ha sido anunciado, esta primera vacuna se tendría, como reiteramos, a fin de año. Para ser prácticos, esta distribución e implementación estaría a cargo de los primeros meses del próximo año. Es decir, llega en diciembre, pero ya existe el plan para cómo desplegarlo. De ahí se cubriría parte del 2021 y bueno, estaría llegando al segundo lote que mencionó. Se rescató también las medidas preventivas dictadas por el gobierno para evitar la concentración y posibles contagios en lugares públicos como mercados, supermercados, blancos y centros de transportes. Pese a las críticas, estas medidas deben ser integradas y evaluadas en su conjunto. Como se recuerda, Martín Vizcarra anunció que el gobierno peruano se encuentra en negociaciones para adquirir las dosis de la vacuna. Durante su conferencia de prensa el día de ayer, el mandatario precisó los 8 laboratorios del mundo que están en la fase 3 de las vacunas y cuál es el cronograma respectivo, ¿no? Por ejemplo, la más avanzada sería el laboratorio chino-brasileño, que tiene más o menos una culminación para el periodo de este mes, con 6.000 voluntarios que están haciendo hacer las pruebas o que se han iniciado las pruebas para esta fase 3. Después, los siguientes laboratorios que menciono, ¿no? Como el de AstraZeneca, que debería culminar a fines de agosto. Johnson & Johnson, que va a iniciar en la quincena de septiembre. Y el Imperial College, que posiblemente culmine octubre. Por lo cual, estos tres laboratorios son los que van a desplegar, pero ya no en la fase final de año, sino el primer Q o el segundo Q del próximo año. En otro momento, digamos, los expertos reconocieron que las medidas de comunicación social es una herramienta importante para todo lo que es este despliegue y para contener la fase previa. Es decir, nosotros estamos todavía apuntando a iniciar las vacunas en promedio del mes de marzo. Entonces, la población tiene que ser muy consciente que todavía faltan un poco más de 6 meses. Cabe destacar que también mencionó el presidente de que esta implementación no es muy sencilla. Precisamente al inicio de este video comentamos el meme, ¿no? En el sentido de que el solo hecho de ingresar al Perú existe un trámite demasiado burocrático que toma mucho más de 6 meses hacerlo. Por lo cual el gobierno también está dando esta priorización para esto y que se haga dentro de los 15 primeros días. Eso es importante aclarar también. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vamos a hacer todo este despliegue a nivel nacional? Entonces, hay que destacar, digamos, primeramente que se han elegido estos 4 laboratorios en este proceso. Sinovac, que es el laboratorio chino-brasileño que están haciendo precisamente estas coordinaciones. Se van a adquirir un promedio de más o menos de 6.6 millones de vacunas. Y que esto estaría llegando al país en promedio de noviembre o diciembre. Ojo, llegando al país en diciembre, lo cual no se involucra que al día siguiente se va a desplegar, sino que toma un periodo de tiempo. Ahora hablaremos, digamos, cómo podría ser una estrategia que el gobierno usaría para este despliegue. Bien, en segundo término estaría el laboratorio de AstraZeneca del Reino Unido, que es el desarrollo de la Universidad de Oxford, que también están apuntando a adquirir un promedio de más o menos 6.6 millones de vacunas.
Este estaría llegando al país a fines del primer trimestre de 21, es decir, por medio más o menos de abril del próximo año. Después estaría apuntándose también a llegar un lote también del laboratorio de Sinopharm de China, un promedio de más o menos 6.6 millones de vacunas, también en el primer Q del 21, y también la de Pfizer de Estados Unidos, un promedio de más o menos 4 millones de vacunas, también para el primer Q de 21. Finalmente, la diferencia estaría siéndose cubierto con el consorcio de la OMS, es decir, COVAX Facility, es un consorcio multilateral que va a definir la vacuna final. Es decir, de todas estas fases de pruebas, la OMS va a decir, ¿saben qué, señores? Estas dos o tres, esas tres vacunas son las que nosotros recomendamos con este precio, un P por Q determinado. Listo, entonces esta debería estar culminándose en promedio segundo o el tercer Q de 21. Y estaría cubriéndose más o menos otros 6.6 millones de vacunas. Por lo cual, el promedio a cubrir en este todo el 21 sería aproximadamente 30 millones de personas. Entonces, la pregunta de rigor sería, bueno, somos 34 más los extranjeros. ¿Qué hacemos? Entonces, acá viene la tercera observación de las preguntas de cómo vamos a desplegarlo. En principio, la Comisión de Vacunas no ha hecho ninguna todavía un plan, pero tentativamente van a emular o copiar modelos de otros países. Por ejemplo, Japón el día de ayer ya liberó el plan de cómo lo van a desplegar las vacunas que ya tienen en sus países. Entonces, bajo ese concepto, lo primero que van a brindar, digamos, este primer laboratorio, que más o menos son 6.6 millones de vacunas, son exclusivamente para el personal de salud y para las Fuerzas Armadas, que tienen un promedio más o menos de 800 mil personas. Estarían en, después de ese grupo, la diferencia cubriéndose con personas de muy alta criticidad, es decir, adultos mayores y personas que tienen algún problema congénito, ya sea diabetes o cosas como esa, ¿no? Entonces, este lote estaría distribuyéndose de esa manera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo identificarlos? Realmente hemos tenido un papelón con la distribución de canastas. El peor error que ha hecho el gobierno ha sido distribuir en las municipalidades. Y precisamente sus opositores han aprovechado todo este tema para tratar de dilapidar al gobierno, cuando realmente sabemos que las municipalidades son una olla de pura corrupción en el país. La propuesta nuestra, a diferencia, por ejemplo, de Japón, que sí, todo su gobierno regional, todo su aparato político es muy correcto. La diferencia que estamos proponiendo a nivel nacional, en este caso, es usar una institución que hace muchos años tiene toda una jerarquía y tiene, digamos, un cronograma muy, muy especializado. Y también está orientado a la cero corrupción. No soy yo, en este caso, se podría decir tan católico que digamos, pero sí propondría que sea la Iglesia Católica la que se encargue de poder, primero, levantar toda esta información que se requiera. Uno, segundo, ejecutar todo el proceso en sus locales del proceso de vacunación. Esto se debió hacer hace mucho tiempo con las canastas incluso. Entonces, ¿cómo sería en este caso? En este momento la Iglesia Católica ya tiene levantada mucha información de sus sectores. Sabe más o menos cuántas poblaciones vulnerables, cuántos ancianos hay en su sector y todo ese detalle. La intención de esto es de que esta información se distribuya. Nosotros tenemos una gran información en la base de datos de la ONP, la base de datos de RENIEC, y esto se debería distribuir tan igual como si fuese un proceso de elección, solo que en este caso no va a ser un colegio, sino va a ser posiblemente la iglesia, para que evitar toda esta corrupción que hemos tenido, no solamente en las canastas, sino también en el concepto de las pruebas rápidas. Hemos visto cantidad de pruebas rápidas que han aparecido en el mercado negro. Ha sucedido, señores, y lamentablemente no es culpa ya en este caso del gobierno, es ya nuestra educación como país sostenida durante muchos años. Es precisamente este problema del peruano que ha motivado que tengamos tantas muertes. Abandono total en el tema de salud durante todos los gobiernos, y la educación peruana, que ha sido la más olvidada de todas durante todos los gobiernos pasados, incluye este. Todos los gobiernos han despriorizado la educación y nos ha pasado factura realmente. Hemos visto en los medios de prensa cantidad de bombardeos de tanta basura,
como el caso de dióxido de cloro, agua con sal, haz gárgaras con lejía y todas esas cosas que la gente consume y cree que eso es lo más lamentable. Segundo, hemos tenido una gran cantidad de robos, no solamente por parte de municipalidades. En la prensa hemos visto cantidad de dos informes. Y tercero, hemos visto la cantidad de robos de las pruebas clínicas. Es por eso que nuestra propuesta es de que se ejecute con la información de RENIEC, la ONP, OMPE y todos esos detalles en los las iglesias católicas o parroquiales. Y obviamente custodiados por la parte de la fuerza militar. Entonces, esa es la propuesta para la forma de distribución de la primera fase. Ojo, la primera fase está orientada a personas adultos mayores y personas con problemas congénitos de muy alta criticidad. Posteriormente está llegando en el segundo cupo el despliegue de los dos laboratorios, AstraZeneca y Sinopharm. Acá puede variar, si es que el gobierno puede llegar a conciliar se podría decir, hacer un convenio con la Federación Rusa, posiblemente, y lo digo de antemano, adelantando muchas conversaciones que hemos tenido con la parte de salud, que este convenio permita adelantar no solamente el laboratorio de China, el Sinovac, sino también el Sputnik, por lo cual sería una excelente iniciativa para poder ya empezar a cubrir esta distribución de vacunas. Ahora, cabe recalcar que a nivel de costos, bueno, dicho esto, ya tenemos en pocas palabras el cronograma de compra. Esperemos, como reiteramos, que exista la intención de adquirirlo de un quinto o sexto laboratorio para poder cubrir la expectativa para el 2021. Cabe destacar que el gobierno está apuntando a cubrir más o menos 90 92% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños, también se ve mucho en las redes de que los niños van a ser vacunados. La verdad que el 2021 los niños no van a ser vacunados. Ojo, ¿por qué? Porque la vulnerabilidad de ellos es mucho menor que los adultos mayores o que personas mayores y casi adolescentes. Entonces, los últimos en vacunarse, y obviamente por dos razones principales, porque obviamente una vacuna también necesita un periodo de prueba, y qué mejor que todo un año de despliegue para saber las consecuencias secundarias de esta vacuna. Y segundo, para también obviamente los niños van a ser bajo un programa ya de retorno al colegio. Cabe destacar de que con este cronograma se indica claramente de que las clases escolares el próximo año no se van a aperturar en forma presencial. Lo mismo que las universidades. Posiblemente las universidades se estén aperturando el segundo semestre del 2021. Pero las clases escolares son las últimas en incluirse. Entonces, esta es más o menos la tentativa del cronograma de despliegue que se quiere realizar y que se quiere aperturar. Reitero, el camino por ir por las municipalidades no es el camino, señores. Entonces, acudamos, de este canal, estamos invocando al gobierno a que reflexione sobre el cronograma que piensa lanzar a través de la Comisión de Vacunas. No vamos por ese camino, no deberíamos ir por ese camino. Ya hemos tenido la mala experiencia de apuntar algo a los gobiernos municipales que tanta corrupción tiene. Entonces, apuntemos a un organismo independiente. Tenemos el gran despliegue logístico de las Fuerzas Armadas, impecables al momento, y que junto con la Iglesia Católica puedan realizar todo este proceso de distribución y obviamente también las entidades de salud pública. Entonces, esos tres entes deberían trabajar en forma coordinada. Ahora, acá hay un tema. El próximo año tenemos elecciones generales. Se supone que las elecciones generales deberían ser en abril. Entonces, tenemos otro problema. Quiero que le evalúen correctamente cómo vamos a trabajar. Se supone que los primeros en vacunarse son los adultos mayores. Entonces, de hecho, que va a haber todo un protocolo para hacer el voto electrónico, posiblemente. O quizás una idea más ingeniosa para realizar las vacunas y a la vez también el proceso electoral. Entonces, Vizcarra culmina su mandato el 28 de julio de 21. Entonces, hasta ese momento todavía vamos a seguir vacunando de mucha gente. Ahora, otra pregunta que también está en las redes sociales es, y bueno, ya resolvimos el tema de los niños, ya resolvimos el tema de los adultos mayores, ya resolvimos el tema de cronogramas. ¿Y qué hacemos con el resto? Las personas que viven en nuestro país y no están empadronadas y no están contempladas en este proyecto. Digo esto a los extranjeros.
consideren de que Perú junto a Colombia son los países que mayor cantidad de extranjeros tenemos. Y para colmo, de ese grueso número, el 90% están en forma de ilegales. Y ahora, ¿cómo haces que esos ilegales accedan a esa vacuna? Bueno, un dolor de cabeza para el siguiente gobierno, que no va a ser el caso de Vizcarra, que se va a encargar seguramente de cómo atenderlos. Yo imagino que también su embajada va a tener que trabajar con esto muchísimo. ¿Por qué? Recordemos, es obligación de cada país velar por el extranjero, ya sea en su suelo o en tierra ajena. Por ejemplo, los peruanos que se encontraban en Europa, que se encontraban en Estados Unidos, el gobierno peruano los atendió de una u otra forma, ya sea con vuelos humanitarios o tratando de llegar a ellos de muchas formas. Pero es obligación de cada país atender a sus conciudadanos, ya sea en tierra local o en tierra extranjera. Entonces, el camino es largo. No tenga la esperanza de que vamos a sanarnos, vamos a curarnos en el corto plazo. Este camino toma todo el año 2021 y posiblemente el 2022 una parte de personas sigan con el proceso de vacuna. Ahora, por otro lado, los laboratorios, tanto por ejemplo en el caso de la rusa como la de Oxford, tienen un periodo de autonomía de 2 años. Entonces, ¿qué significa eso? Ni bien acabe la vacuna de un grupo, quizás el 2022 o 2023 estén vacunándose otro grupo. O sea, esto va a ser un recursivo. Entonces, estamos llegando a una época, a un periodo de convivencia que ha cambiado a partir de esta pandemia. Ahora, hay un gran esfuerzo para nosotros de un laboratorio peruano que está consiguiendo una vacuna made in Perú. Efectivamente, este laboratorio, lo que tenemos informaciones hasta este momento, va a iniciar la fase 3 el próximo mes. Esperemos de que esto también se pueda culminar a inicio del 2021 y dispongamos de un laboratorio propio hecho en Perú para tratar de disponer una vacuna peruana y que atienda para los años futuros toda una población que necesita o merece. Entonces, ese es en pocos términos el gran resumen que estamos haciendo sobre el concepto de vacunas. Espero que les haya servido mucho y ver el panorama que se viene en adelante. No es muy alentador. Y es un gran reto para cualquier presidente, ya sea Vizcarra o el que viene, hacer que esto funcione. La economía ha sido golpeada, efectivamente. Todos los países han sufrido la economía. Felizmente los indicadores de Perú están permitiendo que a partir del próximo año se recupere en forma progresiva. Es lo bueno de Perú, que felizmente no tiene dos conceptos básicos, ¿no? Gran reserva y factores macroeconómicos que ha sido heredado durante gobiernos pasados y que la política, sea cual fuera el presidente, lo respeta. Entonces, vamos para adelante, señores. Y recuerden, somos un país luchador, hemos pasado por peores crisis. Recuerden el primer gobierno de Alan García, espantoso. Si eso hemos pasado, esta pandemia lo vamos a pasar, pero con mantequilla, suavecito nomás. Bien. Si les ha gustado este video, suscríbanse, chicos. Y bueno, muchas gracias por escucharme y compartir esta información a todos ustedes. Buen día.